Miami. Y gracias, Chenka, por prestarme el suétercito, porque no me traje uno y hace frío. Tengo cara de filtro de Snapchat. Tengo cara de filtro de Snapchat con todo el maquillaje corrido. No me lo quité. Es más, no dormí porque ya les conté que no me quería dormir, porque no quería sentirme más cansada de lo que ya estaba, así que no me lo quité. Pero sí tengo la cara con filtro de Snapchat. Me quité las pestañas, por eso me puse los lentes, porque oh my god, parezco ese filtro que tiene todo el rímel corrido en la cara. Pero en fin, voy a recoger mi equipaje ahorita. Al parecer dicen que está nublado afuera y tiene la temperatura de 79 grados, o sea, casi 80. Entonces me imagino que está caliente y húmedo. Rosy está esperándome, dice que le corra, que porque quiere ir de shopping y hacer unas cositas. Ya mañana empieza la conferencia que vamos a Hispanicize. Así que, bueno, me voy a apurar, agarrar mis cosas, mis maletas. Y ya, nos vemos en un ratito, mis amores. Vean, tiene una tienda pink aquí. Oh, de hombres. Super cool. Ok, nos vemos en un ratito. Chicos, pues llegué al hotel y me encontré a la famosa Rosy McGuire. Ultra famosa. La famosísima Rosy. Lo que hice fue nada más quitarme el maquillaje y ponerme una BB cream porque, oh my god, ya traía cara de, como les digo, de filtro de Snapchat. No me cambié, venimos a hacer unas compras. Rosy quiere comprar unos vestidillos. Así que, unos vestidillos. Yo vengo con la misma ropa del aeropuerto, no tuve chance. Porque también tengo mucha hambre y ahorita vamos a ir a comer algo, unas cachapas o algo. Nosotros aquí estamos en esta tienda, ándale, BCBG, y buscando vestidillos. Mira, ese está cute. Ese parece. Estos, mira. Ay, pero están bien pesados. Sí, está pesado. Se me figura en la tela de lo que traía en los Face Awards. Eran estos de cuenta. Y cuesta casi 6,290. ¿Qué? Okay. O sea, Rosy, ¿a dónde nos trajiste? Ok, vamos a Forever 21. Sí, por favor. Ahí está, Forever 21. Estamos en busca de Forever 21. Estamos, la verdad no sé ni dónde estamos. Solo sé que estamos en Miami, pero no sé en qué área de Miami estamos. Así que no sé, aquí hay como un tianguis. Oh, ya, yeah. Ok, es como un tianguis, vean. Tienen fruta. Ay, no. Se me antojaron los mangos. Oh, yo lo que quiero es comer. Tienen pan. Vamos a tiendas económicas. Sí, vamos a tiendas económicas porque aquí está muy. Esta tienda que me trajo Rosy está muy fancy. Muy fancy. Too much. Too much. Amiga, arepas. No es lo que querías. Arepa, cachapas, creo que. ¿O era esto? Yo sé que las arepas son como que muy famosas. Miren, qué rico. Creo que sí. Vine a comer con Rosy. Pedí un salmón con yuca y pedimos una ensalada como aperitivo, estaba muy rica. Un jugo de zanahoria con naranja y mango. Rosy muy natural, agua. Ven, tiene su botellón allá. Y pues sí, estamos aquí. ¿Cómo se llama este lugar, Rosy? No sé. ¿Qué mall es? Digo, el mall. ¿Pero el mall qué es aquí? No sé, un mall que está en Link Avenue. Ah, bueno, un mall que está creo que en Link Avenue. Y esto se llama... Rio Station. Así que si alguien está comiendo, mis amores, provecho. Estamos en Lush. Ah, por cierto, yo soy Rosy. Y Jack y yo nos queremos comprar unos jabones porque, pues obviamente viajando usamos los del hotel, los cuales no son muy agradables a veces porque nos resecan la piel. Entonces aquí le están probando ese. A ver qué tal se siente. ¿Se siente hidratante, amiga? Have another one that does the same exact feel, okay?
Oh, Fiona. Chicos, estamos en Miami y ¿qué creen? Me acabo de encontrar una Barbie pequeñita por acá. ¿Cómo te llamas? Agustina. Agustina. ¿Y de dónde eres, Agustina? De Rosario, de Argentina. De Argentina. Un saludo para todas las Barbies argentinas. Acá está Rosy. Que de hecho reconociste primero a Rosy, ¿verdad? Sí. No te reconocí por el pelo. Oh, es que yo me lo cambio mucho. Bueno, ¿te quieres tomar una foto con Sí, a ver, una foto, foto. Ya llegué a mi hotel. Voy a terminar el vlog aquí. Tengo dos vlogs atrasados. Tengo que editar video para mañana. Esos dos vlogs son las 9 de la noche. Mañana tengo que levantarme temprano para ¿cómo se dice? Para los eventos que tenemos que hacer. Me la pasé toda la tarde con Rosy haciendo cositas, algunas compras, pero estoy cansada, ya voy como que ya necesito dormir, descansar. Les muestro, no les mostré mi cuarto porque andaba a las carreras, no se ve muy bien porque, bueno, el reflejo del espejo, pero aquí me tocó una buena ventanita. Mañana espero levantarme temprano y grabarles algo de maquillaje o algo así. Pero bueno, les mando muchos besitos, los quiero y si Dios quiere nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chao!